Oigan, pero ¿cómo fue buscar la oportunidad fuera del estado de Jalisco? ¿Y qué más, no? En un evento, en una empresa que es Arena Naucalpan, ¿no? IWRG, que fue el Tryout, ¿no? Gente del equipo de Relámpago, ¿no? Sí, así es, ya lo dije, fue una experiencia muy, muy bonita. Gracias a la Arena por darme la oportunidad. Desgraciadamente me faltó tiempo para entrenar. Estoy orgulloso en ir y demostrar pues, algo de mi talento. Me tocó un gran líder. Ahí tuve unos rozones con el Eterno, pero... Ahí tuve unos rozones, pero creo que... No sé si han visto la película que donde sale, de hecho, mi abuelito. Se llama El Hijo del Señor Tormenta. Él lo dice claramente, el perro aguayo. Nunca humilles ni te dejes humillar. Y creo que nunca no me dejó humillar. Creo que me sentí humillado y no me dejé. Me supe defender. A los demás jueces, mis respetos. Bretter, un gran profesor. No, a ninguno le falté respeto, solamente que sí no me gustó la manera que me habló este Eterno. Oye, más que nada, pues vemos que tú estás haciendo un buen trabajo, más que nada. Vienen muchas personas de diferentes lugares a ese Tryout que fue en la Arena Naucalpan. Venía también uno de Ocotlán, también que habías visto en ese video, más que nada. Pero vemos que pues este juez no fue la única persona que tuvo roces contigo, sino tuvo roce con varias personas de ahí. Y a lo mejor es muy duro, ¿no? Para como estaba tratando, ¿no? A lo mejor es su forma de él, pero era muy duro. Sí, lo creo. Creo que pues, también en un entrenamiento tienen que ser duros, pero creo que en la forma no de ofender ese... Perdón para la palabra que voy a decir, pero que te digan golfo, puñeta, o sea, no, te calienta. Eso para mí eso no va. Pasa de la raya del nivel. Exacto, pasa de la raya del nivel. Yo no me dejé, soy de calentarme rápido y hasta lo reté. A lo mejor tiene más años de experiencia y todo. Pues sé que el talento que tengo lo he demostrado en varias arenas de aquí, ya que he pisado las tres mejores arenas de aquí de Guadalajara y me he enfrentado a buenos luchadores y he tenido varias oportunidades. Pero pues sí, eso no me pareció bien del Eterno. Fíjate que siempre existe un giro de 450 alrededor del mundo y lo que puede suceder que el que pesará alcanza y vas a ver que más adelante a lo mejor esa persona ya llegó o todo lo que uno piensa, ¿da? Pero fíjate que más adelante, a lo mejor ya tuvo la oportunidad, pero más adelante vas a llegar tú, a escalera, subiendo, y más adelante vas a llegar a esa oportunidad. A lo mejor no fue su momento, pero vas a llegar a tu momento próximamente, y se va a dar la oportunidad. Como él lo dijo, me retaste, pero tal vez vas a llegar a esos lugares. Vas a llegar, vas a ver. Sí, así es, me voy a seguir preparando todo este año. Quien quita ya para el otro año, si me dan la oportunidad, volvería a competir. Échale ganas, porque como te lo repito, no sé qué me crea, pero sé que tengo talento y creo que lo he demostrado en varias arenas. Que no soy un luchador como dice él del mole, un luchador de Facebook del montón. Creo que he tenido mi trayectoria y he pasado por buenos maestros que me han enseñado muy bien. No, y respetuosamente, pues aquí lo hacemos público porque más que nada, pues eres un luchador que ha buscado la oportunidad y eres de las personas que quieren más, quieren seguir más a otros lados y vas a ver que lo vas a conseguir. Gracias, y sí, a buscar más oportunidades y crecer más.